Hola, ¿qué tal, queridos amigos de YouTube? Yo soy Caótico y bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Earth. El día de hoy nos encontramos grabando el truco de las granadas en el piso 3. El truco de las granadas muy parecido al del piso 2 que subí, muy parecido a ese. En el piso 3 lo que vamos a tener que hacer es limpiar unos cuantos zombies, al igual que hicimos en el piso 2, para poder matarlos a todos usando granadas. Se mata un 80% más o menos del piso 3 utilizando granadas. Es un truco bastante complicado, así que es probable que muera alguna que otra vez. Paso a comentarles que este truco, la primera vez que lo vi en el canal de un compañero streamer que se llama el Profe Rúa, y creo que la persona que lo diseñó es un streamer y partner de Last Day on Earth ruso que se llama Sonerik. Creo que él es la persona que lo diseñó, al menos es la primera persona de la cual tengo referencia que lo haya hecho en directo de Twitch. Así que vamos a estar aplicando este truco, que la verdad es un muy buen truco para matar el 80% de los zombies del búnker alfa utilizando solamente 3 granadas. En modo protocolo se puede hacer también, pero van a gastar un poco más de curación y van a usar 4 granadas en vez de 3. Vamos para dentro del búnker y les voy a ir explicando qué es lo que tenemos que usar. Ah, recuerden, antes de iniciar con esto, recuerden, más abajo en la descripción del video tienen los links de mis redes sociales por si quieren seguirme para no perderse nada acerca de mis videos directos y de mi canal. Y también tienen el link de mi canal de Twitch por si quieren pasarse y darme un pedazo de follow, que obviamente siempre nos divertimos bastante los directos. Estoy junto a la gente de Twitch aquí con 190 personitas. Un saludo muy grande para todos ellos y gracias por estar aquí en la grabación de este video y acompañándome en todos mis directos. ¡Mua! Beso enorme para toda la familia de Twitch. Sin más oscilaciones, vamos con el video de hoy. Para la primera parte de este video vamos a usar un traje militar, que puede estar nuevo o un poquito gastado, una tubería y un machete, dos armas cuerpo a cuerpo para poder limpiar algunos de los zombies, una plasta cráneos, una masa sierra, algunas vendas, comida, agua y algunos botiquines por si sucediese algo, un percance, podemos curarnos con botiquines usando desde el inventario. Vamos para dentro del búnker y vamos a empezar con el truco. Un traje SWAT, 3 granadas y algunos botiquines vamos a estar usando para la segunda parte de este truco. Para la primera parte tienen que llevar el sigilo y la autocuración, así como en el piso 2 del búnker, sigilo y autocuración para la primera parte. Vamos para el piso 3 y vamos a empezar a limpiar para dejar todo preparado para este truco. Al igual que en el piso 2, lo que tenemos que hacer primero, apenas entramos al piso, es preparar todo para poder hacer el truco. Hay que preparar algunas cositas, así que lo primero que tenemos que hacer es abrir esa puerta, nos traemos a estos para este lado y vamos a empezar a matarlos para poder pasar tranquilamente después con todos los zombies. Traemos a este para acá, le aplicamos el truco de la pared. Muy fácil. Si no le sale el truco de la pared, lo pueden matar simplemente en el pasillo, como harían habitualmente. Hacemos así, lo terminamos de matar, perfecto. Bien, ahora venimos por acá, nos vamos a colocar el aplastacráneos de arma secundaria, vamos a usar el agacharnos, nos metemos por aquí al costadito para que no nos vean la abominación esta y el escupidor. Nos venimos hasta acá, nos paramos por donde está este tubo, pegamos uno con el aplastacráneos, nos ponemos la masa sierra, esto es bien básico, es lo de siempre del búnker, le pegamos a este, nos ponemos la tubería, nos venimos acá y le vamos a aplicar el truco de la pared también. Uy, me pegó. Ahí, ahí y ahí, perfecto. Abrimos esta puerta, solo la dejamos abierta, no vamos a matar a ningún zombie de ahí. Nos agachamos otra vez, nos ponemos el aplastacráneos de arma secundaria, matamos a este, nos ponemos la masa sierra, cambiamos a tubería, vamos a matar a este también. Estos son bien básicos, los matamos así, perfecto. Nos venimos por acá, vamos a traer a estos, matamos a estos también. Podemos usar autocuración en esta parte para no gastar vendaje, ni comida, ni nada por el estilo. Podemos usar autocuración. Ahí estaríamos. Pasamos por acá perfectamente, perfectísimamente y tranquilamente. Tranquilamente nos ponemos el aplastacráneos por ahí. Vamos a venir agachaditos. Matamos a este con aplastacráneo de un solo golpe. Ahí nos ponemos la masa sierra. Le damos un golpe triple con masa sierra a esta abominación. Nos ponemos la tubería, nos replegamos hasta este punto de acá, donde nuevamente vamos a aplicar el truco de la pared para esta abominación. Hacemos así y ahí, pim, pim, pim. Y acá podemos sacarnos la tubería y darle uno a puño para no gastar un golpe extra de tubería. Bien,
nos venimos por acá y esto es muy muy importante. Este escupidor, ese escupidor que está ahí adentro, nos va a molestar para el truco. Sí, nos va a molestar para el truco, así que ese escupidor lo vamos a matar. No me traje ninguna pistola, así que lo vamos a tener que matar desde la puerta. Vamos a tener que matarlo como lo mataríamos habitualmente. Si se traen una pistola, lo que pueden hacer es matarlo desde aquí, desde la reja, lo pueden matar desde ahí. Pero me olvidé de traer una pistola, así que lo vamos a matar simplemente como haríamos con arma cuerpo a cuerpo, como haríamos habitualmente sin aplicar este truco. No volvemos a poner acá. Hay uno que está pegando a destiempo. Ahí está, ya matamos a uno. Ahora sí. Pim, pim, pim. Estos se mueren bien fácil. Queda solo un golpe. Ahí está, ponemos el machete. Ahí está, perfecto, se murió. Bien, ahora sí. Nos venimos por acá. Este escupidor me gustaría matarlo con pistola, pero bueno, no se puede. Abrimos esa puerta tiene que quedar abierta. Vamos a matar a estos. Estos los tenemos que matar simplemente, no podemos darle golpe triple de ninguna manera. Abrimos esta computadorita, o sea, activamos la computadorita para abrir esta puerta perfectamente. Vamos a abrir acá y lo que voy a hacer es llamar al escupidor desde este otro lado, a ver si se puede. Porque esto nunca lo he probado, no se puede llamar desde este lado. Ahora cuando lo llame de este lado, se me van a venir los dos. Se me vienen los dos, matamos al escupidor y me voy a salir del piso y volver a entrar para que se reinicie y así sacarme a esta abominación. No quiero gastar un extra de armas, así que lo que hago para no gastar un extra de armas es salirme del piso y volver a entrar. Bien, salimos al piso 1, volvemos al piso 3 y automáticamente la abominación se vuelve a su lugar. Denle like, dice Francesco. Pinche Francesco. Like, like. Si les está gustando hasta ahora el truco, denle like. Igual falta mucho todavía, chicos. Falta mucho, mucho, mucho. Este truco es verdaderamente espectacular. A mí me gusta muchísimo este truco. Porque la verdad, usando solo 3 granadas, te ahorras una gran cantidad de curación, armadura y armas. Así que es un truco muy, muy rentable. Cuesta un poquito hasta que le agarrás la mano, hasta que lo aprendés a hacer bien, cuesta un poco. Sí, eso es cierto. Pero una vez que lo aprendés a hacer bien, es muy, muy fácil y rentable. Bien, matamos a estos simplemente. A esta abominación no se le puede dar triple, así que la traemos así. La ponemos acá y truco de la pared. Básico, como siempre. Ahí. Bien, abrimos esta puerta, nos venimos hacia acá atrás, abrimos esta puerta, pero no vamos a llamar a ese frenético de adentro, solo abrimos la puerta, activamos esta computadora para que se desactiven estos láseres de acá, no sirve de mucho, pero nunca está mal desactivarla, Venimos por acá, vamos a abrir esta puerta y acá, esta parte es importante porque estos zombies no los vamos a matar, vamos a pasar bien agachaditos contra la pared. Bien, bien agachaditos acá contra la pared. Fíjense cómo voy, agachadito bien pegado a la pared. Y acá nos metemos así, hacia el esquinerito. Ahí estaría perfecto. Nos vamos a meter en este pasillo. Tenemos que matar a esta abominación, que sí o sí la tenemos que matar acá. Me vio, se le puede dar golpe triple, pero me vio a mí. Fue error mío. Ahí está, perfecto. Venimos hasta acá, abrimos esta puerta, nos volvemos a agachar. Le vamos a dar un golpe triple a esta abominación. Ahí, un golpe triple y la terminamos básicamente con machete. Ahí está. Nos vamos a poner el aplastacráneos. Nos venimos agachaditos por acá. Matamos a ese. Perfecto. Activamos esta computadorita y ya tendríamos todo listo para aplicar el truco de las granadas. Me falta abrir esta puerta de acá. Vamos a abrir esta puerta. Perfecto. Y estaría todo listo para aplicar el truco de las granadas. Ahora se viene el momento importante. Bien, este truco es bastante, bastante complicado por una parte muy específica. Para eso, para evitar que nos maten en esa parte específica que ahora ya van a ver cuál es, vamos a usar la habilidad de rodar. Habilidad de rodar y autocuración.
hay un determinado momento donde vamos a juntar a todos los frenéticos en este punto de acá. Cuando juntemos a todos los frenéticos en ese punto, lo que tenemos que hacer es salir corriendo y hacer toda una vuelta larga por arriba y juntar a todos los zombies. Cuando salgamos por esta puerta con todos los zombies corriendo detrás nuestro, acá vamos a tener a todos los frenéticos del búnker juntos. En ese momento, en ese preciso momento donde están todos los frenéticos juntos y te intentan atacar, lo que vas a tener que hacer es usar la habilidad de rodar. Recuerden lo que les dije en el video del truco de las granadas piso 2. La habilidad de rodar dice lo siguiente: los enemigos no pueden dañarte mientras estés rodando. Es decir, si nos pegan 10 frenéticos al mismo tiempo y nosotros estamos rodando, no nos hacen daño. En el momento en el cual los frenéticos nos acorralen acá, en la entrada de esta habitación, nos van a acorralar los frenéticos, lo que tenemos que hacer es usar la habilidad de rodar para poder esquivar su ataque. Esta es la parte más difícil de todo este truco, de todo el recorrido, esa es la parte más difícil. Así que van a ver, cuando lo aplique, van a ver que es algo muy, muy tenso y bastante, bastante épico. Vamos a esperar a que se cargue la habilidad de rodar antes de hacer el truco. Bien, para el truco, como ya dije anteriormente, me traje un traje SWAT, 3 granadas, 12 botiquines, algunas vendas y comida, agua por si me agarra hambre y sed, y me traje un machete. Hay algunos zombies que no siguen los patrones, así que si hay zombies que no sigan los patrones, uso el machete para matarlos, básicamente. Bien, el truco lo comienzo siempre por este lado. Hay formas diferentes de hacer el truco, se puede hacer sin el rodar, se puede comenzar por otros lugares del búnker, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera. Les voy a mostrar la manera en la que a mí me gusta hacerlo, en la que yo aprendí a hacerlo. Hay muchas formas de hacer este truco, pero la que a mí me pareció mejor y la que a mí me sale mejor es esta forma. Así que lo voy a aplicar de la forma que lo sé hacer yo. Obviamente hay otras formas en YouTube, hay muy muy buenos videos acerca de este truco de otras maneras. A mí me gusta empezarlo por acá atrás, por esta sala de acá atrás. En este truco vamos a tener también que hacer, como en el truco de las granadas, vamos a tener que hacer a lo largo del búnker 2 paradas para juntar los zombies. Porque si no los juntamos, lo que sucede es que el búnker, imagínenselo como un círculo, ¿no? Si nosotros estamos en un punto muy alejado a los zombies, en la circunferencia, los zombies se dan la vuelta. Y si los zombies se dan la vuelta, es un lío terrible. Es algo que es casi irreparable si se nos dan la vuelta. Así que hay que hacer algunas que otras paradas a lo largo de todo el búnker para que no suceda esto. Bien, vamos a comenzar con el truco. Espero que disfruten de este momento. Y espero que no me muera muchas veces. Espero no morirme muchas veces. Porque suele pasar. Todavía no lo sé hacer 100% bien, así que puede pasar que me muera alguna vez. Bien, vamos a comenzar a juntar a todos los frenéticos y zombies del búnker. Agarramos a este primero que nada, pasamos por aquí, llamamos a este, nos venimos hasta aquí, llamamos a este otro frenético de arriba, nos vamos a venir por acá, acá esta parte tienen que hacerla bastante, bastante rápido, abren esta puerta, llaman a ese, me pegó una, ese no me tendría que haber pegado, venimos acá, llamamos a ese, nos vamos a venir rápido para acá y acá hacemos la primera parada del piso 3 del búnker. Primera parada la hacemos por aquí. Vamos a esperar que lleguen todos los frenéticos, que se junten. Una vez estén todos juntos, continuamos juntando los demás zombies del búnker. Ahí vienen los últimos dos. Vienen llegando los últimos dos frenéticos. Vamos a esperar que se junten todos. ¡Hostia! Bien. Todos los frenéticos que de la primera parte juntos y ahora comienza la segunda parte de juntar zombies del búnker alfa. Vamos a correr rápido. Corremos rápido por acá, hacemos así perfectamente. Venimos por acá tranquilamente, vamos a esperar el gas, perfecto, ahí está. Venimos por acá y ahora viene esta parte un poquito complicada, tenemos que venir así rapidito, tenemos que abrir acá, nos metemos un poquito y oh, casi no me dejan salir, casi me atrapan, casi no me dejan salir. Venimos rápido por acá, perfectamente. Acá tienen que pasar sobre este lado para poder llamar a ese frenético. Y nos ponemos acá. Nos vamos a colocar acá. El machete que traje
Lo traje porque estos zombies, los mordedores rápidos, a veces se pasan de largo y si se pasan de largo, los matamos con un machete y listo. Vamos a usar una venda para no gastar botiquines y curarnos al 100% de vida. Bien, ahora se viene una parte muy, muy complicada. Tercera parte de esta juntada de zombies y esta es la parte más complicada de todas. Espero no morirme porque esta parte es bastante, bastante jodida. Esta parte es muy jodida. Vamos a esperar a que lleguen todos los frenéticos. Una vez lleguen todos los frenéticos, continuamos con el recorrido. Bien, creo que ya llegaron todos. Vamos a esperar un momentito porque puede que falte algún frenético todavía. Siempre es mejor esperar un rato para que lleguen todos, porque si algún frenético queda atrás, después nos las va a liar cuando nos encierren acá en la puerta. Cuando nos encierren en la puerta, si hay algún frenético que quede muy atrás, va a ser un problema. Bien, al parecer no quedó ninguno atrasado, así que vamos a empezar esta tercera parte. Esta parte es muy, muy complicada, así que presten atención y espero que salga bien esta tercera parte. Bueno, comenzamos así. Corremos hacia acá, venimos así por acá. Vamos rápido, rápido. Vamos a juntar a este de acá. Bien, abrimos esta puerta. Pasamos por acá, juntamos a estos tres. Abrimos la puerta de la sala del pánico. Pasamos corriendo por aquí atrás para que no lleguen a juntarse todos. Abrimos esta puerta, nos venimos por acá. Juntamos a estos de este lado. Abrimos esta puerta, pasamos por el gas. Abrimos esta puerta. Perfectamente, vamos bien, abrimos la puerta. Ay, 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 se me juntaron todos. Venimos por acá. Usamos otro botiquín, rodar. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Le erré a la puerta. Esa parte, el rodar, tiene que ser muy preciso. El rodar en esa parte tiene que ser muy preciso. Vamos a volver al búnker y lo vamos a intentar de nuevo. Esta parte, hasta la segunda parada, lo voy a poner acelerado para que no se haga tan largo el video. Hasta que haga la segunda parada, lo pongo acelerado porque ya expliqué todo. Ya, al ya haber explicado todo, voy a poner esta partecita acelerada hasta que haga la segunda parada. Una vez que haga la segunda parada, ya continúo el video normal. Bien, otra vez tenemos a todos los frenéticos juntos en este punto y se viene nuevamente la parte más complicada de este truco. Esperemos que esta vez salga bien el rodar. El rodar final es lo más importante. A ver, vamos por acá, perfecto, venimos por acá, nos metemos por esta puertita, llamamos a ese, llamamos a estos de acá. Cruzamos corriendo por aquí atrás para que no nos lleguen a atacar los demás zombies. Venimos así, por acá, perfecto. Viene bien. Vamos bien. Nos metemos por acá. Hacemos así, perfecto. Usamos un botiquín. Y ahora sí, rodar. Bien, perfecto. Salió. Bien. Usamos bien el rodar. Ahora sí, venimos corriendo por acá y acá se viene una parte muy, muy importante. Esta parte es muy, muy importante. Damos la vuelta acá. Hacemos así. Y nos metemos acá. Bien en el esquinero. Bien al fondo tienen que meterse. Bien contra atrás. Y acá vamos a esperar a que vengan todos los zombies del búnker. Ahora, esta parte también es bastante complicada. La parte de posicionarse. ¿Cómo tienen que posicionarse para tirar la granada? Esa parte es muy, muy importante. Fíjense. Les voy a enseñar a cómo posicionarse para poder lanzar bien la granada. Fíjense, se vienen para acá, hacen así, se ponen acá. ¿Ven esta cruz? El cruce entre las cuatro baldosas. Tienen las cuatro baldosas, la cruz del centro. El pie del personaje tiene que estar en esa cruz. El pie que sería izquierdo del personaje tiene que estar justo en esa cruz. Les voy a mostrar cómo es que se deben poner. En esta cruz de acá
es donde tiene que estar el pie del personaje para que la granada se tire perfectamente. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Ahí llegaron todos, ya están todos los zombies juntos. Y ahora, el pie, el piecito. Piecito izquierdo del personaje en medio de la cruz. Ahí. Ahí tiene que estar el pie del personaje, en medio de la cruz. A ver, ahora el momento más importante, tirar las granadas. Una, dos, tres. Perfecto, nos metemos acá. Dos, tres. Aplausos, aplausos. Salió de 20 el truco, salió de 20. Todos los zombies muertos. Lo pueden aplicar también en protocolo. Van a gastar 4 granadas. Solamente 4 granadas para el protocolo y 3 para el modo normal. Aplausos, aplausos. Ahí están los aplausos de la gente de Twitch, de la gente guapísima que tenemos aquí en el directo. Bien, queridos amigos de YouTube, espero que les haya servido este video. Si les gustó el video, no se olviden de dejarme un pedazo de like para apoyarme en este tipo de videos. Suscribirse al canal si aún no están suscriptos. Y compartir con todos sus amigos que quieren aplicar este truco y ahorrarse unas cuantas armas de cuerpo a cuerpo. Mucha suerte para todos y hasta el próximo video, queridos amigos. Dice por mí, mi alma bendiga, ahora soy río. Yo le puse el nombre a esto y ahora en billete los veo. Dice por mí, mi alma bendiga, ahora soy